Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares y, como siempre, empezamos con actualidad política, porque desde el día de ayer hay movimientos de votaciones en Medina del Campo, tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista, para elegir a los representantes a la Diputación Provincial de Valladolid. En lo que se refiere al Partido Popular, la votación tenía lugar ayer por la tarde en el consistorio medinense. Finalmente, Eduardo Marcos, Guzmán Gómez, Conrado Iscar e Inmaculada Toledano ya son nuevos diputados del Partido Popular por Medina del Campo. Queda fuera el diputado y alcalde de Carpio, Máximo Gómez. También esta mañana, en este caso en los juzgados de Medina del Campo, era el Partido Socialista el que procedía también a elegir a sus representantes a la Diputación. En este caso ha sido Teresa López, la alcaldesa de Medina del Campo, también Julio del Valle de Serrada, María Dolores Mayo de Rueda y Carlos Mangas de Alaejos. Enseguida lo vemos. En Cultura, Esther Magoni ha organizado la Fiesta de la Música. El día 21 de junio se celebra la Fiesta de la Música, por lo tanto este domingo una fiesta internacional que se viene celebrando desde el año 1982. Además, en Medina del Campo, el domingo no, pero ese es el sábado, sí que vamos a tener actividades para celebrar la Fiesta de la Música, en este caso en el Castillo de la Mota, con una actividad musical para la cual ya no hay entradas. Más cosas, el ciberacoso continúa siendo la primera preocupación policial en los colegios e institutos de Valladolid y Medina del Campo. Así se desprende del balance del Plan para la Conveniencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos de la Policía Nacional, en el que este curso han participado 77 colegios e institutos de ambas ciudades, tanto de Medina como de Valladolid capital. En deportes, este sábado cita de nuevo del running por las calles de Medina con la cuarta legua Ibersnacks, y en Comarca la Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona a las que se les incautaba de más de 500 kilos de cobre. Una persona por el momento, aunque en el momento de la detención le acompañaban otras tres personas. El ahora detenido por el momento por la Guardia Civil lo es como autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. En las próximas horas no se descarta la detención de esas otras tres personas que en este caso se identificaban con el ahora detenido en el momento de cometer ese robo. Y como todos los días, hacemos el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. Tenemos proceso de conformación de la Diputación de Valladolid en Medina del Campo, en este caso a raíz de la cual se han producido movimientos y votaciones tanto en Partido Socialista como en el Partido Popular estos dos días. Decirles que ayer por la tarde, en cuanto a los populares, tuvo lugar la votación para elegir a los cuatro diputados por la comarca de Medina. Finalmente serán los siguientes: Eduardo Marcos, Guzmán Alonso, Guzmán Gómez, el alcalde de Nava del Rey, Conrado Iscar, el alcalde de Matapozuelos e Inmaculada Toledano de Velascálvaro. Además, Marcos ha sido elegido directamente por la directiva del Partido Popular. Otros que optaban a llegar a la institución provincial eran Máximo Gómez, el alcalde de Carpio y responsable del área de Agricultura en el último mandato. También otros que optaban: Alberto Collantes, de Viana de Cega, Jesús Valero de Ataquines, de Fresno Luis Miguel Muñumer y de Villaverde de Medina Pedro Pariente o de Rueda Juan Alonso Morales. También mujeres que optaban eran Lucía Heras, alcaldesa de Morales, Aleja de las Panaderas, Miriam Martín de Olmedo, Fátima Vázquez de Castro Nuño y Enar González, regidora de la localidad de La Pedraja de Portillo. Ayer por la tarde se producía la votación en Medina del Campo, en el consistorio medinense. Los concejales y alcaldes populares del Partido Judicial de Medina del Campo se dieron cita a eso de las 5 de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento medinense para elegir a los diputados provinciales de este distrito. Algunos ediles estaban disconformes con la forma en que se elegía a los diputados provinciales y el formato propuesto por la dirección del partido, abriendo, en este caso pidiendo abrir otras posibilidades. No han elegido a los 13 representantes del PP en la Cámara Provincial, pero sí a los cuatro que correspondía elegir a Medina del Campo. De los 164 concejales y alcaldes populares del distrito, tan solo faltaron 39 que por motivos laborales no pudieron acercarse hasta la Villa de las Ferias. El pasado sábado, día de San Antonio, Aster Magonia organizó actividades culturales y de ocio para los más pequeños, como esta que están viendo y que van a ver en las imágenes. Un cuentacuentos
musical que se producía en el Castillo de la Mota con el título El violín mágico de Catalina. Hasta allí los niños hasta 12 años se acercaron para disfrutar, en este caso del Día de San Antonio, en esa actividad cultural y de ocio organizado para los más pequeños, en el cual a través de ese cuentacuentos conocieron un poquito más la historia de Catalina. Y para los próximos días, Aster Mahoney ha organizado la Fiesta de la Música, porque el día 21 de junio se celebra esa Fiesta de la Música, una festividad internacional que se viene celebrando desde el año 1982 y que este año también tiene un hueco en el Castillo de la Mota, con una actividad nueva y diferente que se desarrollará este sábado día 20, que se lleva a cabo gracias a la colaboración de la Escuela Municipal de Música de Medina del Campo. Una visita musical en el Castillo de la Mota con el título Algo suena en la Mota. El objetivo es ambientar la historia de la Mota a través de la música, para lo cual se ha creado esta actividad gratuita, donde la Escuela Municipal de Música de Medina y Aster Mahoney colaboran creando un recorrido musicosensorial donde los participantes descubrirán la Mota de Medina del Campo de una manera diferente. Ya se han agotado todas las plazas para el sábado. El ciberacoso continúa siendo la primera preocupación policial en los colegios e institutos tanto de Valladolid capital como de Medina del Campo. Así se desprende del balance del Plan para la Convivencia, Conveniencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus entornos de la Policía Nacional, en el que este curso han participado 77 colegios e institutos de ambas ciudades, donde el 95% de las 250 charlas ofrecidas por los agentes estuvieron relacionadas con el ciberacoso y los riesgos de Internet. La inspectora Clara del Rey, coordinadora del programa, resaltó que todas las conferencias y actividades que se llevan a cabo en los centros escolares se hacen en función de las peticiones de los padres y de los propios colegios e institutos. A su vez, también resaltó que además de las redes sociales, el principal canal de acoso es el de WhatsApp. Y de cara a los próximos días hay que decir que el domingo ya entra el verano, entraremos por fin con algo de calor y el martes se celebra San Juan y ya vendrán todas las retahilas de fiestas que tenemos por nuestra comarca. Pero también algo tradicional y que no suele faltar es la hoguera de San Juan. El próximo martes la Asociación de Vecinos de Medina Sur, de aquí de Medina del Campo, por el momento se adelanta y ha organizado en el barrio y para la noche de San Juan del próximo martes la tradicional hoguera, con la que se intenta quemar lo malo que nos ha pasado durante el año. Bueno, pues allí la Asociación de Vecinos montará la hoguera la noche del día 23, del próximo martes, y además invitan a todas las personas que quieran a llevar el merendero y la cena para compartir la noche en la Plaza Luis X Sangrador. Habrá también disco movida y buen ambiente. En deportes, cuarta Legua Iberesnack para este sábado por la tarde en Medina del Campo. El precio de inscripción para los adultos es de tan solo 3 euros y los niños correrán gratis. La hora es a las 7 de la tarde. Pues es una carrera que todo empezó por una iniciativa de la empresa Iberesnack con la intención de promocionar el deporte en Medina del Campo, promocionar el deporte base desde el principio, igual que los equipos de fútbol pues tienen sus categorías inferiores para promocionar y sacar gente para que puedan jugar en partidos en los equipos más grandes, pues aquí, desde los más chicos que vayan conociendo este deporte minoritario, bueno, minoritario entre comillas un poquito, porque toda gente, el caso es que cuando quiere hacer deporte se coloca unas zapatillas y sale a correr, ¿no? Pero bueno, la intención era esa, preparar una carrera para promocionar el deporte del atletismo de cara a los chicos pequeños y luego ya pues hacer una legua para los grandes. Una legua, pues una legua en este caso va a ser 5.200 metros, pero bueno, la legua creo que anda en torno a los 5.572, no quisiera equivocarme. Creo que anda por ahí la legua, pero bueno, aquí tampoco está homologado, se trazó un recorrido en el cual se dan dos vueltas y bueno, el trayecto es muy, muy céntrico, hay un par de cuestecillas que ahí la gente tiene que tener cuidado, pero bueno, pues lo que es la intención esa, de que corra la gente un sábado por la tarde, que baje a la Plaza Mayor y que se lo pase bien. Ágora Broker patrocina esta sección. La Guardia Civil de Valladolid, la patrulla de la Compañía de Valladolid, ha procedido a la detención de 4 personas. Por el momento solamente una de ellas ha pasado a disposición judicial
Las otras tres lo harán en las próximas horas. De momento se ha procedido a la detención de una persona de 30 años de edad, aunque se ha procedido a la identificación e imputación de otras tres, de 40, 20 y 30 años, como autores de un delito de robo con fuerza en las cosas. Y es que fruto de los servicios específicos a los que están dedicados los equipos ROCA, dentro del marco de vigilancia, de control e investigación de los robos producidos en el campo, después de culminar sus investigaciones, ha conseguido esclarecer un robo con fuerza producido en una finca de la localidad de Castronuño de varios transformadores ocurrido en los últimos días. Posteriormente ha conseguido recuperar el cobre de los transformadores ya extraído y limpio cuando el ahora detenido se disponía a trasladarlo en un vehículo, el cobre, a una empresa de reciclaje de la Valladolid capital, de esta capital. La Guardia Civil procedió a su identificación comprobando que el vehículo estaba cargado con un total de 569 kilos de cobre limpio. El valor de los daños causados asciende a unos 20.000 euros. A los ahora detenidos ya por la Guardia Civil les constan además multitud de antecedentes delictivos por varias provincias de España por hechos similares. No hemos terminado del todo con las romerías flamencas por la comarca. La siguiente será este mismo fin de semana con actuaciones y citas ecuestres en Ataquines. Desde mañana por la tarde ya hay actividades. La ubicación será el entorno del Polideportivo Municipal de Ataquines. El sábado por la mañana, eso de las 10:30, comenzará la romería por las calles de la localidad. Durante el día habrá exhibición de doma vaquera y las noches se mezclarán discomovidas con actuaciones de cante y baile. Repaso a la prensa, comenzamos con la voz de Medina Olmedo. De la mano de la ruta del Mudéjar se invirtieron casi 31.800 euros en la zona sur de la provincia de Valladolid. Eduardo Marcos, Guzmán Alonso, Conrado Iscar e Inmaculada Toledano, diputados provinciales por el distrito de Medina del Campo, Castronuño, detenido el autor e imputados los compinches del robo de cobre de transformadores, la Vuelta Ciclista presentó la etapa Medina-Ávila del próximo día 11 de septiembre. El norte de Castilla, el ciberacoso continúa siendo la primera preocupación policial en los colegios e institutos de Valladolid. Eduardo Marcos, Guzmán Gómez, Conrado Iscar e Inmaculada Toledano, nuevos diputados del PP por Medina. El día de Valladolid, el ciberacoso continúa siendo la primera preocupación policial en los colegios e institutos de Valladolid. La Guardia Civil recupera 569 kilos de cobre en la furgoneta de un ladrón.